Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues algo menos activa se observa la atmósfera en el país. Ileana se disipó el domingo en costas del sur de Sonora, dejando abundantes lluvias en el norte de Sinaloa y, según los modelos, en el Pacífico, el siguiente ciclón se formará hasta finales del mes. Del lado del Atlántico, el potencial ciclón tropical número 8 frente a Carolina del Sur y la depresión tropical Gordon en el centro del Atlántico no tienen intención de visitar nuestro país. En el Pacífico Sur mexicano, la onda tropical número 22 en mares y costas de Colima diseminará humedad, provocando algunas lluvias dispersas, principalmente en Michoacán, zona del Bajío y región Ciénega en Jalisco. Dicha onda se irá separando de las costas para internarse en el océano. Otras dos ondas tropicales viajan en el Caribe, acercándose a costas de Quintana Roo y Belice. También se observa un núcleo convectivo que mantiene con cielos nublados a los estados del centro, con lluvias y chubascos en la Huasteca. Llueve en Jalpan, Ciudad Valles y Tampico. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos claros y algunas nubes dispersas. Dominará el sol en mañana, mediodía y parte de la tarde, con un gradual aumento de nublado ya avanzada la misma. La posibilidad de lluvia no es muy alta, pero no se descartan a alguna que otra dispersa. Ayer, Bomberos registró 1, Versalles 2.8 e Ixtapa 7.2 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Te comento, Susana, la naturaleza es caprichosa. El jueves pasado en esta región dominó el nublado con lloviznas por la formación del ciclón tropical Ileana frente a Cabo Corrientes. El viernes fue prácticamente soleado, también para Manzanillo, Barra de Navidad y Melaque, pero para Cihuatlán se les cayó el cielo con 280 milímetros, más que con el ciclón Jova. Por supuesto, varias calles están destrozadas. Las temperaturas máximas aquí superarán los 33 grados, la mínima fue de 24 grados y medio en zonas periféricas, 27 grados centígrados en centros urbanos.